varios testigos pudieron observar cómo fue este accidente, que la verdad que con las imágenes son contundentes. Y estamos hablando de que este mediodía inclusive fue detenido este hombre que se dio a la fuga. Estamos hablando de un joven de 24 años, oriundo de la provincia de San Luis, que fue detenido en Puerto Seco y está acusado de ser el conductor que embistió y mató horas antes a un motociclista. Miren cómo encontraron este vehículo que denota, obviamente, que había sufrido un accidente y es, por supuesto, que es la prueba fundamental de este siniestro que ocurrió allí en el departamento sureño. ¿Cómo fue la mecánica del hecho? Bueno, el vehículo que conducía, que es la prueba clave que estamos viendo en imágenes, estaba escondido en un domicilio muy cerca de donde ocurrió el accidente. Este hombre se había dado a la fuga. Todo indicaría, de acuerdo a las primeras investigaciones, que una persona conocida de este conductor lo habría ido a buscar y que estaba aquí en Gran Mendoza. Por eso es que fue después que lo encontraron en Puerto Seco, en el departamento de Godoy Cruz. ¿Quién fue la víctima? Bueno, Ezequiel Daniel Holguín, de 33 años, oriundo del departamento de San Carlos, quien circulaba por el kilómetro número 12, allí en el sur provincial, de oeste a este en su moto amarilla marca Cerro. Y la reconstrucción del hecho lo que indica, de acuerdo a los testigos, es que un vehículo Volkswagen Polo lo chocó de atrás y fue tan fuerte el impacto que le provocó la muerte en el acto. Las imágenes son contundentes en cuanto al vehículo. Y es allí cuando detectaron que se había dado a la fuga. Por eso se dice que lo escondió al vehículo en ese domicilio, pero con las investigaciones más las declaraciones de los testigos pudieron dar con este hombre cerca del mediodía en Puerto Seco, en el departamento de Godoy Cruz. Lo decíamos, es oriundo de San Luis y tiene 24 años. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Bueno, justamente lo que estaba llevando adelante era como un... estaba haciendo aduana, sí, en un camión, por lo tanto esto también se está investigando en cuanto al accionar de este joven conductor que no solamente atropelló, mató, sino que también huyó del lugar donde ocurrió el siniestro.